Hello friends, how are you? It's me, Vincent. I am giving to you some clues about what, under my point of view, is a beautiful saying about good friends. This saying tells us that good friends are like something you must guess. Bueno, es una experiencia interesante porque al mismo tiempo que aprendes, practica, lo pones en práctica, con lo cual es algo muy útil, ¿no? Es quizá lo más interesante. I'm doing a poster about Gandhi. Okay. And do you like doing the poster? Yes, I like it because I've done it before with my favorite photos at home, and I love to do it. Yeah, what do you think, Maria, of using a computer and internet to learn English and the blog and so on? Okay, I think it's a different way to learn, and I think it's very useful, mostly because you can share your work with the others, and it's completely different than the traditional methods. The only inconvenience is that I'm not very familiar with this kind of thing, so sometimes it takes me a lot of time to manage them. I'm going to give you a clue. They say the proverb has something to do with the Spanish system. And it recommends and it suggests to be calm and to be quiet after having lunch. I think it's really useful, not only for English class, as you can use as well everywhere. And I think that not only young people have to use computers. What are you doing, Sandra? I'm doing a poster of one place that I visited 2 years ago when I was studying English abroad. And I'm gonna explain to my partner. ¿Qué estás haciendo, Manoli? Estoy intentando hacer un blog. Quiero poner una imagen de una ciudad que me guste y hacer unos comentarios sobre esa ciudad. El blogster, esto me encanta. Necesitas tiempo, pero te entretienes mucho, y hay muchas cosas diferentes. Aquí en este blogster he puesto las fotografías de cuando estuve en Bath, en unas de ellas salgo yo, y luego pues los textos, es muy bonito, puedes hacer un montón de cosas, porque vas a internet, viajas, coges cosas históricas, las pones, luego tu opinión, las fotos, y al final sale una cosa tan bonita que te gusta enseñarlo a los demás, enviarlo por correo. Personalmente creo que es una manera de aprender mucho más el inglés y estar más en conexión con él. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues para mí es bastante nueva porque no estoy muy familiarizada en ello, pero bueno, es muy interesante porque escribes, hablas, te puedes escuchar a ti mismo, puedes corregirte, ver tus defectos y ir mejorándolos. Es interesante. También está muy bien porque en cualquier momento tú vas al blog y si algún día no has venido a clase, pues sabes por dónde están. También puedes ver qué ejercicios te están aportando los otros compañeros y entonces puedes compartir ejercicios, puedes ponerte en contacto rápidamente con los compañeros. Es una manera muy dinámica de estar en contacto con la clase, con los compañeros. I was a little girl. My father told me you must learn a lot of things. You must study very hard because the things that you learn will be important in your life.
Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir es que al escribirlo en internet y grabarlo a mí mismo, me obligo más a hacerlo mejor, porque incluso para hacer un vídeo lo hice 20 veces y me costó bastante más hacerlo, escribirlo, y luego me fijé en pronunciación, en cómo lo decía, en dónde fallaba, dónde podía mejorar. My saying is about what is forbidden is the nonsense. So think about it and write your answers. I will read your comments, and if I think you need more clues, I will add it. So see you and good luck.